Bueno, amigo, entonces vamos para un talentivo. Le agradezco a las personas que siempre ven los videos y dejando sus comentarios. Muchísimas gracias por el apoyo. Bueno, pues el día de hoy vamos a comer una cenita, tal vez. No es cena de comidas así, de vegetales o carne. Bueno, simplemente vamos a ir a dar un paseo, ya que pues la señora Eugenia no conoce mucho acá, porque como ella viene desde lejos. Entonces decidimos nosotros con mi familia sacarla a pasear un rato, para que ella se distraiga y venga a ver un poco acá lo que es jabalí. Es algo que, bueno, mi gente bonita que siempre nos ve, pues saben que es jabalí, va. Pero así como ella, pues casi no mucho. Pero hoy tuvimos la oportunidad de traerla. Bueno, yo no la traigo, sino que Mario, el señor Eugenia y Anita van allá. En cambio, yo voy aquí con Minto, mamá, Catita y Rosita. Bien guapa, ¿verdad? Es bien guapa, ¿verdad, Anita, mucha? Guapa, guapa. Casi nosotros, bueno, hemos salido siempre a comer y todo eso, va, pero en esta ocasión quisimos traer aquí a la señora Eugenia para que venga a conocer. ¿Cada cuánto viene? A veces cada 15 o cada mes. Entonces ella siempre nos viene a visitar y yo le agradezco mucho. No, mañana no le quedaría tiempo. No, mañana no le quedaría tiempo porque mañana temprano sales. Va al culto también. Sí. Entonces a eso vamos ahorita. Es solo que ahorita vienen por muchos carros para ustedes, porque por el motivo que es calle, ¿no? Entran, salen, nosotros vamos a salir y van a entrar. Pero así vamos. Y gracias a las personas vamos a continuar cuando lleguemos hasta allá. Esa ropita que Anita carga, la blusita, yo se la regalé. Bien bonita. Ajá, antes yo pues usaba mucho de esa, pero ahora ya casi uno cambia, mamá. Sí, ya con hijos uno cambia mucho. Pero ahí vamos. Y pues yo aquí voy, miren. Vamos a continuar a dónde mero vamos a ir. Siempre hemos ido a la nueva, pero ahora. Ay, papucha. Pero ahora casi no vamos a ir allá, nosotros vamos a otro lugar. Entonces vamos a continuar. Solo que el agua no muy nos quería dejar salir. Pero tenemos que regresar tipo 7 porque tenemos un compromiso también. Pero hay que todo salga bien. Pues ahí está Anita. Hola, Anita. Hola. ¿Ya venís al 100, no? ¿Ah? ¿Ya venís al 100, Tere? Ya. Qué bueno. Bueno, amigos. ¿Por qué estás distraída? ¿Alguien te gusta de aquí, no? Madenga. No hay hombre. ¿Eso? ¿Yo qué soy, pues? Hola, Into, ¿cómo estás? Estoy bien. Gracias a Dios. Ah, qué bueno. Hola, Mario. Hola. Nos encontramos aquí. Bien. Ajá. No, aquí a conocer, y bueno, ella pues, yo pues, necesito conocer más de aquí de Altea. Ajá, entonces la trajimos. Entonces pues ahora aquí nos encontramos, reparo. Es que muchos lo conocen ya, ¿va? ¿Ah? Aquí en mi aldea. Ajá, su aldea de Inta. Bueno, si ya es tuyo, puedes quedarte, ¿no? No, aquí es él. De aquí es él. De aquí es él. Yo no sé. ¿Aquí está Eli? No. Está lejos, está lejos. Y ahí está doña Catita. Hola. No está él aquí. Como de aquí donde están ellos, se hace una hora todavía. Sí. Pero entonces pasemos, ¿no? Pasemos. No, Anita. Te esperamos, nervios. Es que Anita no muy quería venir. Dice que había mucho frío por aquí, o qué fuerte. Mira, con suerte, mira. Ya las tres de lejos. Y Tommy con su regalo, usted llovió con granizo, ¿va? Cayó granizo. Hermoso se mira.
Sí, claro. Las mujeres de allá donde yo vivo, hoy no estoy allá, obviamente estoy aquí, ¿verdad? Ajá. Entonces me estaban contando mis hijas que llovió con granizo. Y todas las macetas que yo tengo, todas se pusieron blancas y se quemaron mis flores. Así que el hielo no les cae bien a las plantas. Es como es igual que el fuego. El hielo es igual que el fuego. Ajá. Es caliente. Pero si les cae hielo se van a quemar. Mira esas cubetillas. Y eso nos dieron por comprar. Según vos. Mira, ahí está la esas alas, ¿veis? Enciende. ¿Dónde yo? No, para eso está, para tomarse fotos. Ahí se para. Antes nos han tomado fotos ahí. Su gran foto de ahí. Ahí está bueno para que tomen mi foto yo, ¿verdad? Está lista la Ana. No, amigo, no voy a tomar. ¿Mamá? No, le van a, si no nos van a jalar en las orejas, ¿eh? Ajá, sí. Ya pedimos lo que íbamos a querer y ahorita solo falta que lo traigan. Ay, aquí está 20 minutos. Gracias, amigo. Gracias. ¿Se pidió un café? Sí. ¿Qué tal? No, a mí te asusta como no hable. Tengo la voz muy fuerte. Fuerte y muy buena. Pero es bueno. Yo me hacía una acetamol. Yo conocí a una señora hoy en el bus y venía platicando con ella. Y la señora venía así de... porque no me escuchaba nada. La gran bulla que traía la camioneta, la plática de la gente. Y entonces no me oía nada. Y la pobre doña así, leyéndome los labios a ver qué decía. ¿Cuánto me te va? Bueno, miren, ya vino el pedido. ¿Pedido vos? Puchica, doña Catita. Una foto. Ahí está. Yo siento que soy famosa porque donde quiera aquí. Y mi mamá esto ordenó, miren, nachos. ¿Pero qué nachos? Ya me compró la. Ajá, rico, vamos. Es de Into, sándwich, hombre. Miren, crujiente y riquísimo. Entonces falta un montón que traigan ahorita. También, Eugenia no le trajeron nada. Ah, no, o sea que solo dos órdenes vinieron. Y falta lo siguiente. Continuamos, gente bonita. Bueno, a mí ya me trajeron la hamburguesa que yo ordené. A mi marido el sándwich, a Mario el sándwich. ¿Cuál sangu dulce? Falta. Y miren todo para acá. Into. ¿Quién es así? A ver, mira para acá. Into, mira también. Into. Ahí está. ¿Ah? Bueno. Hasta Sancú salió ahí. Bueno, póngamelo aquí, mira, señor Genia. No se preocupe. Ay, se me olvidó decirle que no. Te digo, te lo debo. Bueno, que. Gracias, señor. ¿Cuánto llevas aquí? ¿Cosa? ¿Terminamos aquí? Bueno, amigos, dos. ¿Ah? Disculpen. ¿Dónde qué? Ah, no, vamos a ir a comprar en el mundo de tres con Genia y todo. Creo que vamos a ir a comprar. Voy a comprarle algo más. Y lo voy a hacer.
parezco pollo. Parezco pollo con mi peluchita. ¿Estás grabando? No, bien, estoy grabando. Bueno, amigos, nos dejamos este video por acá. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Y pues esta es mi hamburguesa. Me van a traer las papitas. Y pues saludos y bendiciones. Adiós. Dios, 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 Dios